Hola a todos y todas, Hola, soy hola. Isma Cuadrado y en el día de hoy nos encontramos en Malta. Bueno, pues mientras nosotros estábamos buscando para ir a la veleta. Bien, en este punto de aquí quiero que contéis todas las veces que me equivoco, ya que la capital de Malta no es la veleta, sino la baleta. En barco y poder bajarnos en la veleta, pues nos han ofrecido el hecho de poder hacer un pequeño tour de una hora y media alrededor de la veleta. Así que nada, pues estamos esperando para zarpar en nuestro barco pirata. Y aquí abajo está nuestro capi, o debería estar nuestro capi, pero no está. Y vamos hacia allí. Vamos a dar una vuelta por toda la veleta y volveremos otra vez al punto de inicio. Y luego más tarde pues iremos hacia el interior de la veleta. Acabamos de pasar por la zona donde están las patrullas. A nuestra derecha ahora mismo tenemos la Valeta, que es la capital de Malta. Mientras nos acercábamos hacia la Valeta, pasábamos por debajo de uno de los puentes que llegaba hasta el faro de la ciudad. Según íbamos surcando el mar alrededor de la Valeta, veíamos edificios impresionantemente hermosos. Lo que no sabíamos es que también nos íbamos a encontrar con los astilleros donde hacían las reparaciones a los cruceros. Y mientras seguíamos viendo lo hermosa que era la Valeta, nos topamos con un par de barcos de guardias costeros. Y mientras nuestro barco daba la vuelta, por delante nos pasó una lancha de la guardia costera, pero no pude grabarlo ya que yo me encontraba en el otro lado del barco y no se veía bien. Y ahora que hemos salido del barquito, hemos estado ahí un ratito decidiéndonos a ver dónde comíamos, dónde sí, dónde no, en fin. Entonces, vamos a ir a comer a lo que viene siendo en el centro de la Valeta y ya pues después por la tarde pues estaremos dando una vueltecilla por ahí descubriendo un poco la ciudad, que por fuera es muy muy bonita. Además ha habido un momento en el que teníamos a nuestra izquierda lo que es la Valeta, que digamos que es más antiguo, y luego en la parte en la que estamos ahora, que no sé muy bien cómo se llama este sitio, la parte nueva, y hacía un contraste bastante bastante bonito con la parte izquierda más antigua a la izquierda, vaya, y al otro lado tenías la parte más nueva, bastante bonito. Además había muchos edificios en construcción y bastante moderno. Lo curioso que se me hace aquí es que la gente aquí conduce al lado contrario de España. En España conducimos por la izquierda y vamos por la derecha. Aquí vamos por la izquierda y conducen por la derecha. O sea, tomas el volante por la derecha. Es raro, mirad, porque es muy raro. Hago aquí una pausa para que contempléis esa pedazo de mancha grande que hay ahí en pleno pecho de tomate. Y fue porque me manché
comiendo unos espaguetis a la boloñesa. A partir de ahora tendremos que llamar a esta mancha Agapita. Las principales de la Veleta. Es una de las calles comerciales y tenemos tiendas como Sam Love. También tenemos un McDonald's en el que mira, coño. Nos hemos encontrado también con la tienda de roles y para la gente que seáis de Madrid, esto sería como la calle Arenal o la Puerta del Sol. Está en el centro, así que nada. Vamos a ver si conseguimos llegar a más sitios antes de que se haga de noche. ¡Hala, qué bonito! Mirad los edificios. A ver si conseguimos llegar a algún sitio antes de que se haga de noche, porque es que aquí anochece a las 5 menos 5. Y la verdad que ya hemos visto ya en nuestro hotel, tiene ya las luces de Navidad puestas. Y tenemos aquí también una de Tommy Hilfiger, una tienda de Tommy Hilfiger. Mirad qué fuente, o sea, es impresionante. El detalle que tiene es impresionante. Mirad los ojos. Wow. Mira, qué preciosidad, chico. Es increíble, increíble, increíble. Quiero que observéis el edificio que tengo justamente atrás, ¿vale? Porque es bastante impresionante. Yo pensaba que era algo del gobierno, pensaba que era algún monumento histórico, pero no. Es el Banco Central de Malta. O sea, es impresionante. Esto seguramente antaño fuese un foso en la que ahora mismo se ha hecho plaza de aparcamiento. Vaya, pues pero es bastante impresionante. Y aprovecho un poquillo la luz de la farola para mostraros un poquito los puestecillos que hay en este intercambiador de autobuses, porque ahí detrás de estos puestos hay un montón de autobuses con los que te puedes mover por toda la ciudad. El problema de esta ciudad es que anochece muy 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 pronto, o sea, son las 5 y media de la tarde y parece que son las 9 o las 10 de la noche. Es impresionante, es impresionante. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo con más aventuras. ¡Hasta la próxima!